Un hombre perdió la vida en los momentos que recibía atención médica en un hospital tras haber sido atacado a balazos en la central de abastos de la comunidad de Canindo. En estos hechos también una mujer de la tercera edad sufrió un rozón por una bala perdida. Los agresores lograron darse a la fuga. El hecho violento se registró la mañana de este martes en el área de comida de dicha zona comercial, donde al tener conocimiento del ataque acudieron los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y de la Guardia Nacional, quienes resguardaron la zona. También llegaron los paramédicos de rescate y salvamento, mismos que auxiliaron a Raúl C., de 36 años de edad, vecino del municipio de Tangancícuaro, el cual presentaba varias lesiones en su cuerpo, por lo que fue canalizado de emergencia a un nosocomio de esta ciudad de Zamora, donde minutos después falleció. En cuanto a la mujer herida, se supo que ella responde al nombre de Eloísa R., de 68 años de edad, la cual se negó a ser llevada a un sanatorio ya que la lesión que presentaba no ponía en riesgo su vida. De las correspondientes averiguaciones, se hicieron cargo los integrantes de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, dependientes de la Fiscalía General del Estado, siendo iniciada la respectiva carpeta de investigación. Cabe recordar que apenas el pasado lunes, dos hombres fueron atacados también en la central de abastos con saldo de un muerto y un herido, lo que sumado a los homicidios ocurridos en esta semana, arroja total a 6 personas asesinadas en menos de 48 horas, informó para Red 113, Luzma Cervantes.